Conducción automática activada. Conducción automática desactivada. Miraré por aquí.
Este no vendía material para bombas. Global British Broadcasting, la primera cadena de informativos británica. Solo vendía drogas. ¿Qué más da? Me preocupa más lo que hacen con ese dinero. Unidades de asalto. Autorización para empezar y usar fuerza letal. Luz verde a Operación Ruta de la Seda. Repito, luz verde. Mierda. Albion está cerca. Tengo que conseguir esos datos ya o se los embolsarán. Es la lista de clientes de un fabricante de bombas. Un momento, parece que un cargamento enorme está a punto de salir hacia Rempar Automation. Puede que no sea nada, o que haya descubierto a Wrench. No puedo arriesgarme a perder mi ventaja. Tengo que eliminar ese vehículo. Haz lo tuyo.
tendrá un paso por delante de Rempar por ahora, pero todavía voy uno por detrás de Range. Hora de salir de aquí y volver a seguir su rastro. Vale, vamos por partes. Echemos un vistazo a esta lista de clientes. Si eliminamos a los sospechosos habituales, queda Cojines Sexuales Anime LLC. Hola, Range. Veamos qué hay en tu archivo. ¿Es eso? ¿Jackson? Perdona, pensaba que estaba silenciado. Te dejaste los permisos de vídeo abiertos y no pude resistirme. ¿Qué mierda? Esto no lleva a ninguna parte. Tampoco es un fiasco total. Ahora sé que el tipo al que busco es lo suficientemente minucioso, metódico y listo para cubrir su rastro. Y probablemente haga todas esas payasadas para que nadie lo vea como una amenaza seria. Exacto. Lleva una máscara para ocultar su rostro, pero su actuación es el verdadero disfraz. Se parece a alguien que conozco. Mira, esto se me hace raro. ¿Podemos hablar? En persona, digo. Claro. Enseguida estoy allí. Imperial College de Londres, Departamento de Ingeniería, doctorando. Membresía del Gimnasio de Artes Marciales Mixtas LMPT. Pedido mensual de una caja de barra de proteínas Mazamax. Si de verdad hubieras encontrado a Jackson, lo habrías dicho y punto. No, te lo habría mostrado para que me creyeses. ¿Eso es lo que va a hacer falta para que entregues a tu cómplice? Te lo he dicho, no lo conozco, pero puedo encontrarlo. Aunque la verdad es que en vez de eso, ahora mismo estoy pensando en ir a verte a ti. sería una estupidez. Tú mismo lo dijiste. Soy muy rico. Y mi familia aún más. Incluso si me matas, le arruinarías la vida a tu sobrino. Ya eres responsable de la muerte de su hermana. ¿Podrías volver a hacerle daño así? Conseguirás tu aparatito. Voy a colgar. Conducción automática desactivada. Conducción automática activada. Conducción automática desactivada. Conducción automática activada.
automática desactivada. Bueno, me lo he pensado mejor. Te ayudaré. No, Jackson, no puedo dejar que te involucres. No te pedí que vinieras. Y correré peligro hasta que te vayas, así que, ¿qué tal si me pones al día? Tienes razón. Verás, un cabrón rico llamado Thomas Rempar necesita conseguir algo llamado Broca Bridge o irá a la cárcel por una estafa que le está haciendo al gobierno. Rempar. ¿El de robótica? ¿Se dedica a la seguridad privada? Eso es. Deja que lo adivine. ¿Te contrató para conseguir esa cosa y resultó ser un capullo? Pues casi. Verás, un payaso de DedSec robó el Broca Bridge, un tal Wrench. Rempart pensaría que trabajabais juntos. Y te amenazó con hacerme daño si no le entregabas a Wrench. Exacto. Y me encantaría hacerlo, pero no sé dónde está. Por eso investigabas lo de las bombas. Verás, sé moverme bastante bien por Londres. Quizá consiga alguna pista. Vale, pero no te pongas en peligro. Vale, vale. Jackson. Estaré bien. ¿Recuerdas? Oye, para que lo sepas, puede que esto me lleve un rato, así que no sé si quieres hacer alguna otra cosa mientras. Vale. Quizá tus amigos de la Resistencia tengan más trabajo para mí. Bien pensado. También te pueden ayudar a pertrecharte. Si algo de esto se tuerce, más vale que tengas un equipo decente. Oye, Aiden, tengo una pregunta. Dime. El fin de que nos llevaste a todos al campo cuando era un crío y por el camino nos salimos de la carretera... No quiero hablar de eso. ¿De qué? ¿Del accidente o de mi hermana? Oye, ¿sabías que esos tíos iban a por ti? Y por eso nos llevaste contigo. No estoy cabreado, solo quiero saberlo. Nunca lo has dicho. Sí, me equivoqué. Huí cuando debería haber luchado. No hice lo que tendría que haber hecho. No fui el hombre que debía ser. No he vuelto a cometer ese error. ¿Pero qué me dices del error que hizo que pasara todo eso? Robar a quien fuera que robases. No lo sé, Jackson. Misma respuesta. ¿Alguna vez has deseado haber sido ese otro tío? Siempre.